Otto. Otto. Otto, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Me asusté. La luz de repente se apagó y pensé que la oscuridad me iba a tragar, que seres extraños iban a aparecer. ¿Puedes fijarte que no hayan monstruos? ¿Monstruos? ¿Así como yo? No, monstruos feos. Esos que te asustan y que no te dejan dormir. Pero esos solamente existen en tu imaginación. ¿De verdad? ¡Claro que sí! ¡Wow! No te vayas lejos. No vaya a ser que la luz se vuelva a apagar. ¡No! ¡Estoy aquí! Solo no te vayas. Tengo una idea. ¿Qué te parece si para dejar el miedo atrás contamos una historia fantástica? Sí, puede funcionar. ¿Dónde quieres que empiece tu historia? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya sé. Me gustaría empezar en un río muy, pero muy grande. Aguas de las quebradas, aumenten su caudal. Traigan ríos inmensos para poder comenzar. Había tal vez un muchacho muy joven que era bueno sacando peces del río. ¡Qué bien! En solo una hora de pesca he sacado más de 100 peces del río. No solo me va a alcanzar para comer, también voy a poder vender. Si sigo pescando así, voy a hacerme rico. Sin embargo, los pescadores de por ahí no lo miraban con buenos ojos. ¡Ey! ¡Ey, tú! ¡Ay, muchacho! ¡No puedes pescar así! ¡Lo estás haciendo muy mal! A mí no me parece, ¿ah? ¿No has visto cuántos peces he sacado? Muchos más que tú. ¡Ah, sí! ¿Le has pedido permiso al Yakuruna para pescar acá? ¿A quién? El Yakuruna era la deidad que gobernaba todos los ríos y a todos los animales que vivían en ellos. Había que pedirle permiso antes de pescar, porque si no, se molestaba. Y cuando se molestaba, ¡ay! ¡No pueden imaginar cómo se portaba! Pero yo que él hubiese devuelto todos los peces al río. Estaba pescando de más. Solamente hay que sacar lo necesario. Hay que cuidar a los animales. Pero el muchacho era muy necio y terco. ¡Tonterías! ¡Envidia me tienes porque yo pesco muy bien! Así decía. Y todos los pescadores del pueblo le advertían. Estás pescando mucho. Estás pescando mucho. Pero esa noche, el muchacho soñó algo muy extraño. ¡No! ¡Detente! ¡Detente! ¡O el Yakuruna se va a vengar! Te llevará hasta las profundidades del río y de allí nunca podrás escapar. El muchacho, muy inquieto, se despertó. ¿Será que es cierto lo que soñé? ¿O será que lo soñé por lo que dijo el pescador? ¡Bah! Mejor me duermo de nuevo. Tengo una idea. Hoy sacaré muchos más peces del agua y así cocinaré una deliciosa comida.
¡Así gano más plata! Entonces, el muchacho entró lentamente al agua y desde allí vio algo muy inusual. ¡Oye! ¡Oye! ¡Tú! ¿Qué es lo que haces, ah? Es un rito. Es un rito para pedir permiso antes de lanzar el anzuelo. Si no lo hace, el Yakuruna se va a molestar. ¡El Yakuruna! ¡El Yakuruna! ¡Ah! ¡Tontería estás hablando! ¡Estas aguas están repletas de peces para pescar! ¡Me llevaré toditos a casa y así mucho dinero ganar! ¿Qué te has creído, muchacho? Para llevarte los peces así. Regrésalos para el río. Te vas a arrepentir. ¡Ay, qué muchacho tan necio! ¿Por qué no puede entender? Porque es muy ambicioso. ¿Como el hombre de negocios del Principito? No, peor. Porque a este muchacho todo el mundo le estaba advirtiendo que no lo haga y él nada. Ya me dio cólera. Ya no quiero escuchar. ¿Y si ponemos algo de música? Gran idea, Lua. Hay una canción que me encanta. ¿Qué pasó? Te dormiste. No. Te vi. Bueno, pero un poquito, nada más. Ay, bueno. ¿Podemos seguir con la historia del pescador? Sí, claro que sí. Así dice. Había tal vez... un pescador que se levantaba muy temprano por las mañanas, a pesar de que tenía sueños muy extraños. Hoy me voy para el río y pescaré mucho más que ayer. Pero ese día no era un día como los demás. Había un misterioso silencio. No había otros pescadores, solo el murmullo del río. Una densa bruma lo cubría e hizo que el joven pescador tiritara de frío. ¡Qué extraño que esté todo tan solitario! ¿Por qué no hay nadie por aquí? ¡Hey! ¡Pescadores! ¡Hey! ¡Pescadores! No hay nadie. ¡Ja! ¡Mejor para mí! ¡Todos los peces del río van a ser míos! Y entonces, el muchacho se internó en su bote a pescar. En un principio, todo parecía estar muy bien. ¡Cuántos peces estoy sacando!
¡No hay nadie mejor que yo! ¡Pronto seré millonario! Pero de pronto, algo ocurrió. ¿Qué pasó? Un remolino emergía de las profundidades del agua y hundía todo con lo que se encontraba. El Yakuruna. ¿Qué te has creído, insolente? ¡Qué poco respeto has mostrado hacia mí! ¿Y tú quién eres, ah? ¿De dónde es que estoy? ¿Cómo que quién soy? ¡Soy el Yakuruna! ¡El señor de las profundidades del río! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El Yakuruna! ¡El pescador decía la verdad! ¡No me has pedido permiso para pescar en el río! ¡Y además, has abusado de los dones que te da la naturaleza pescando de más! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón, perdón! ¡Lo siento mucho! ¡Pensé que el pescador hablaba sonceras! ¡Estoy tan arrepentido! ¿Cómo me puedes perdonar? ¿Perdonar? El Yakuruna nunca ha perdonado a nadie. A uno de los últimos que me faltó el respeto, lo convertí en delfín rosado para que me pueda ayudar. Entonces, el muchacho recordó de golpe al delfín rosado que apareció en su sueño y le advirtió que estaba actuando muy mal. A otro de los que me desobedeció, lo convertí en burbujas para que avisara a los pescadores que me estaba enojando. Entonces el muchacho recordó las burbujas que ignoró en sus sueños. Y dándolo todo por vencido, se puso a llorar. ¡Oh! ¡Claro que sí, lo recuerdo! Las lágrimas del muchacho conmovieron al Yakuruna como nunca nada antes lo había hecho. Y el Yakuruna lo dejó ir, pero con una condición. ¿Cuál era? ¿Cuál era? De ahora en adelante, serás el encargado de cuidar a los peces del río y de avisarle a todos los pescadores malintencionados que los castigaré si pescan de más. ¡Sí! El muchacho aceptó inmediatamente esa propuesta. Y el Yakuruna lo dejó ir como él había prometido y se fue a la superficie. Y desde ese día, solamente pescaron en el río lo que era necesario. Y todos respetaron a la naturaleza. Y nunca nada les faltó. ¡Bravo! Es una historia genial. Veo que te ha gustado la historia, Lua. Me ha gustado mucho. Qué importante es respetar, ¿no? Respetar y cuidar. Es un muy buen final. Sí, claro. Las historias sirven para soñar. Sirven para aprender. Y también para sanar. Es verdad. Bueno, ya llegó la hora de dormir, Lua. ¿Vendrás otro día para que conozcamos más historias? ¡Claro que sí, Lua! Solamente tienes que llamarme. Yo estaré aquí para contarte una nueva historia. Buenas noches, Lua. Buenas noches, Otto.